Muy buenas a todos, compañeros, caballeros de la Orden. Estamos aquí en el capítulo número 9 de The Order. Bueno, capítulo 9 propio, porque en el juego estamos bastante más adelantados. La verdad es que hay varios capítulos que son muy, muy, muy cortos. Pero bueno, eso lo dejaremos para la opinión, análisis. Como decía, estamos en el capítulo número 9. Si no recordáis mal, si no recuerdo mal, yo tampoco, que tengo la cabeza en todos lados. Nos habían pillado. Íbamos a matar a los Hastings y nuestro equipo de élite, nuestros compañeros, nos han pillado. Y bueno, su palabra contra la suya. Y bueno, las pruebas nos decían que éramos nosotros el que habíamos intentado matarlo por el amor al arte. Y bueno, vamos a continuar. Que estamos aquí, ya podemos ver cómo empieza. Se acusa al reo de los crímenes más atroces. Ser Galahad ha traicionado nuestra confianza. Lo Y que tú es digas. más, ha conspirado con los rebeldes. Y por si esta vileza no bastara, ha osado acabar con la vida de nuestro querido chambelán, Lord Hastings. Querido. Ser Galahad es un traidor. Un hombre sin honor y sin escrúpulos. Ay. Pido al consejo que le imponga la pena capital. Ruego indulgencia al consejo. Indulgencia tú. Ser Galahad ha servido a esta orden a lo largo de los siglos. Tal vez podamos salvar a nuestro hermano y que regrese a la senda del bien. El caballero comandante muestra demasiada indulgencia. Las pruebas contra el traidor son irrefutables. Vi a Ser Galahad en compañía de la líder rebelde. Yo estaba demasiado lejos como para oírlos, pero parecían conocerse bien. Salían de un local que suelen frecuentar rebeldes. Ser Galahad pidió una audiencia con el Está Lord picada, y conmigo. Está picada, mucho. Lanzó una serie de absurdas acusaciones contra la United India Company y parecía decidido a encontrar al Lord Hastings. Que entre Lord Hastings. Lord Hastings. Joder. ¿Ha identificado al prisionero como su asaltante? No tiene el brazo vendado ni nada, tío. Sir Galahad se infiltró en nuestro cuartel por la noche acompañado por la líder rebelde y sus seguidores. No confirmé que el hombre al que seguía era Ser Galahad hasta que encontré su abrigo cerca de la guarida rebelde. Como su comandante, traté de convencerlo para que depusiera su actitud. Es evidente que desatendió mi consejo. Ellos redujeron a varios de mis guardias e irrumpieron en mis aposentos, queriendo asesinarme. Encontramos a Lord Hastings herido de la mano del reo. Debe ser condenado por sus propios actos. Honorables caballeros, qué mal rollito, ¿cómo ¿no? encuentran al acusado? Joder, es que hasta yo diría que es culpable con todo lo que habéis dicho. Culpable. 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 Hostia, tío, por un momento he dudado, ¿eh? Bueno, yo creo que ha dudado hasta él, ¿sabes? O sea, yo creo que él realmente cree que es inocente, pero lo ha visto tan claro que lleva la contraria.
la sentencia es la muerte. Ah, sí. Yo pensaba que iba a ser una fiesta sorpresa. No te jode. Pues matarme ahí, hombre. Me tenéis torturado ahí. Claro. Ahora entiendo el principio. Vamos. Vale. Sigamos. Está muy. Había que ir acabando con este, ¿eh? Muy bien hilado, la verdad. Un poquito más. Y la. La pieza esta de la banda sonora es espectacular. La tengo en un fondo de pantalla y es espectacular esta pieza. ¡Ríndase! Nadie escapa del castigo. No lo ve, Lord Canciller. Yo ya estoy muerto. Claro. Yo ya estoy muerto. Mola, mola, la historia también, la verdad que está. Capítulo 13. A vida o muerte. Hostia, el viejo, tío. Calma, amigo mío. Y Tesla. ¿Quién narices será el encapuchado, tío? Sobrevivirá. Es él quien debe decidir. Me tiene muy mosca, tío, el no saber quién es este tío, ¿eh? Es que pongo a volar mi imaginación y podría ser cualquiera, tío. Y la pregunta es si era amigo, claro, si era amigo de nuestro mentor, tío. ¿Qué papel juega él aquí? Es que, tío... Amigo mío. Mi agua. Bebé. Qué bueno eres, Tesla. Dos días. Ya han pasado dos días, no podemos dejarlo aquí así. He hecho lo que he podido, pero su protección ya no es cosa mía. Es que parece uno de Assassin's Creed y todo, tío. Lo convocaré a mi lado, si sobrevive a este trance. Amigo. Lo convocaré a mi lado si sobrevive a este trance. Debes quedarte con nosotros. Yo creo que esa frase. Ser Galahad. Lo convocaré a mi lado si sobrevive a este trance. Aquí, Lady Lakshmi. Has hecho bien traerme aquí. No puedo hacer mucho más. Todo Londres lo está buscando. Hey, amiga. Nos ocuparemos de él. Solo el tiempo dirá si lo consigue. ¡Seas necio, Nicola! No tengo alternativa. Si me ausento mucho, sospecharán. ¿Y si ya sospechan? Ya has hecho bastante. Ahora déjalo en nuestras manos. Tengo muchas cosas que hacer, Lady Lakshmi. Por favor, cuide de él. Sin él no tenemos la menor oportunidad. Buah. Estas últimas frases, tío, me están dejando lapidado en el juego, ¿eh? Sin mí no tenemos ninguna oportunidad. Y sobre todo lo del mascarado, tío. Es que me revuelve, tío. Me revuelve no saber quién es, tío. Ay, que me despierto. ¡Ay! Lakshmi. Caballero. Parece que no te rindes con facilidad.
¿Dónde estoy? Estás en un escondrijo en el dique. Dame absenta. Llevas casi 15 días medio inconsciente. 15 días, tío. Pues dame también algo de comer. Tenemos que volver a Whitechapel. Te están buscando por todas partes. ¿Cómo me has encontrado? Agradeceselo a Nicola. Te trajo aquí y me pidió ayuda. Nicola, ¿de qué lo conoces? Dejaré que él te explique la naturaleza de nuestra relación. Nicola te dejó esto. Pensó que te gustarían. ¿Ropa y armas? Ropa y armas. Qué bien me conoce, Nicola. Pero claro, ya no soy caballero. Ahora soy un rebelde más. Míralo. Ven, vamos. Qué guapito. Laxmi, el agua negra. ¿Cómo llegó a tus manos? Me fue encomendado. ¿Quieres decir un caballero? Capítulo 14, tío. Estamos ya cerquita del final, Porque me parece que es el capítulo 16. Yo no he dicho que viviera caballero. Me parece que acaban de hablar del hombre enmascarado, encapuchado, y me lo acabo de perder. Una patrulla de la compañía. ¿Qué compañía? ¡Apunta bien! Venga. Tengo que hacerlo. Si lo hubiese hecho antes. Guardias, por el túnel de la izquierda. Guardia neutralizado. Venga. Voy a recargar. ¿Hay más? Venga. Despejado, pero seguro que el revólver dualista este, tío, va. Madre mía. Pues bueno, como decía, me parece que el capítulo 16 es el último. O sea que estamos ya cerquita. Y también decía de que me parece que habían hablado de... Ah, mira, ahí sí lo tengo. Toma ahí. Perfecto. Creo que han hablado del encapuchado y me lo he perdido por hablar de hoy. ¡Hola! ¡Uf! Cabrón este con la metralleta, me ha dejado fino. Bueno, pues luego veré... Luego veré en mis propias carnes el vídeo y me enteraré a ver de lo que han dicho. Whitechapel está por aquí. Pues vamos. Vamos a Whitechapel, venga. Necesito un trago. Buah, y está en cuanto más avanza, más mosca está, tío. Si es que ya se nota en la respiración. La respiración y la cara de mala leche que tiene. Nos está cogiendo un asco esta tía. Ya ves. Lady Grane. Parece que ha habido varias personas aquí. Ser Galahad debió tener ayuda. Avisen al consejo. Hemos localizado al convicto. Que todos los caballeros disponibles acudan a Whitechapel. Sí, milady. Joder, qué cojones están los suyos, tío.
Espero no volverme, no volverme a cruzarme con ella. A Dios pongo por testigo. Buah. Acabaré con esta rebelión. Pues sí, pues sí. Pues está mosca, ¿eh? ¡Escuchad! ¡Marchad! Que os larguéis, coño. ¡Ahora! Claro. Hemos de irnos. Solo es cuestión de tiempo que las autoridades ataquen Whitechapel y detengan a todo el que encuentren. Salva lo que puedas y vete. Yo aún tengo cosas que hacer. Has perdido el juicio. El palacio es el último sitio en el que te deben ver. Tengo que sacar a Nicola de allí. Se lo debo. Alistair te conoce. Sabe que irás. Lo sé. Pues iremos juntos. No. Esta es una batalla que debo librar yo solo. Si aún vivo mañana, iré a buscarte. Que así sea, caballero. ¿No lo sabes? Ya no soy caballero. Ya no soy caballero. Cómo mola, tío. Es que... Ya no es caballero, Messier. Hostia. Pero es un patriota o un traidor. ¿Qué querrías que fuese, Marqués? Creo que tienes razones para hacerlo. Tras dos revoluciones, Lafayette sabe que el peligro está en ambos bandos. No lo olvidaré, Marqués. Espero que no, Monsieur. Si amenazara la causa de la libertad, puede usted contar con la enemistad eterna de Lafayette. Adiós, Monsieur. Hasta la próxima. Amigo, lo mismo digo. Mira, la verdad es que... Ahí sí que hemos tenido suerte, ¿eh? Capítulo 15, ¿eh? Uy, 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 uy. Madre mía, esto se acaba ya y me da pena, tío. ¿Ya te marchas? Me da pena porque podría estar jugando a esto horas. Debí. Así que recuerdas mi nombre. Tengo que explicarte mucho y debí confiar antes en ti. No es momento para cumplidos. Pareces impaciente por dejarte matar. Hay que hacerlo bien, cueste lo que cueste. Entonces toma esto. Ah, y vuelve de una pieza. Parece que mi reina te ha cogido cariño. Aquí hay tema, pero vamos. Pues al lío. Vamos al laboratorio a recoger a nuestro amigo Tesla, que si no fuera por él, madre mía. Bueno, con mi bracamante la verdad es que me puede venir quien quiera, que no le tengo miedo. No me deja dispararle. Pues nada. Nicola, atención. Estoy en las catacumbas. Voy hacia ti. Sir Galahad, estás loco. No puedes venir por aquí. No te vayas. Te caeré enseguida. Un mapa que no me va a hacer falta. Porque dudo mucho que me vaya a perder. Alejo. Venga. Joder. Mierda.
¡No! Toma, tío. Me hubiese gustado hacerlo sin que me diera tanto, pero bueno. Venga, vaya. Más peña. Me la has quitado de la boca, tío. No doy ni una. Entre los ojos, perfecto. Venga, súmate. Toma. Hostia, qué... Y sigue vivo el cabronazo del escopetero. Bien. Estoy quedando sin ammo. Sin munición. ¿Cómo me está dando el tío? ¿He disparado yo? ¿Dónde estáis? ¡Hola, hola, hola! Pero entonces hay un huevo de peña. No tengo granadas, tío. Y ese está ahí aún, el cabrón. Pero está bien tapado, tío, y no lo veo, tío. A ver si sale. Míralo, míralo, míralo. Ah. Bueno, estoy quedando sin munición. Venga, venga. Respira. Usa. Es que no le doy, tío. Bueno, es el único que me queda por eso. Que te zurzan. ¿Dónde estás, cabrón? Morirte ya, hombre. Madre mía, venga. Esto es escopeta, ¿no? No, esto es carabina, mierda. Carabina. Esto es escopeta. Por aquí he visto otra. Ah, aquí estás. Vale, vamos a venir por aquí. Ser Galahad, puede que tengamos un problema. Ser Lucas viene hacia aquí. Nicolás, tienes que salir de ahí ya. No hay nada que temer, amigo mío. Mantendré las comunicaciones abiertas desde aquí. Todo saldrá bien. ¡No seas idiota, Nicola! ¡Nicola! ¡Joder! Los anarquistas. ¿Esta cuál es? Vale, por aquí va a ser que no. Toma. ¡Hostia! ¡Oh, la pierna, tío! ¡Uf! Lo siento, chicos, tío.
Aguanta, tío. Buf. Sí, no, sí. Cuerpo a cuerpo. No hay color con la escopeta, ¿eh? Mira que yo no soy mucho de escopeta. Vamos a ver. Vamos a ver, que esto ya da mal rollo. Vamos a ver. Si nos... Mierda, no quería coger eso. Si nos dejan aquí tanto... Bueno, tengo bracamante. Ya te digo. ¿Por qué no disparo? Quiero tenerlo a tiro. Amigo. ¿Dónde está ese cabrón? Pero vamos a ver, cabrón. Venga. No. Me he perdido. ¿Quién me está disparando, tío? No sé ni dónde estoy, tío. ¿Y este de dónde ha salido ese? El cabrón se ha metido ahí. Vale. Vale. No, voy a coger lo mismo. Lo único que... Tengo que ir más rápido. Mía, tío. A ver si puedo cubrirme aquí. Sigue vivo el cabrón este. Buala, tío, que va acá. Que va, tío. Que va. Qué cosa chunga esta, ¿eh? Hostia, tío. Chunga, ¿eh? Tengo que buscar una buena posición, tío. Y tengo que tirar más humo. O granadas, tío. Porque apenas las uso, tío. A ver qué tengo. Vale, tengo de humo. No, hombre, no, tío. Hostia, a veces las coberturas... Me cago en tu madre, tío.
No me lo creo, tío. No puede ser, tío. Usa. Hostia, que con todo el armamento que tenga, que no pase de aquí. Y lo peor de todo es que... que aún no han llegado los... Venga. Venga, tío. No. Uy. Madre mía, tío. ¡Qué va, tío! Estoy jodidísimo. Pero... y se me queda ahí parado, tío. No, hombre, no. Me van a matar, ya. Es que estoy... me he encerrado aquí, tío. Buah, tío. Pero vamos a ver, tío. Es que esta zona es imposible. Imposible. Venga. Venga, sal. Vamos a ver, tío. Y me han matado, tío. No me lo creo. No, es que es increíble, tío. Pero es que míralos cómo vienen los cabrones. Es que es imposible, tío. O sea, es que es imposible. No, tío. Vamos a probar otra cosa. ¡Hola, tío! Pero si no da tiempo ni de que... No, tío. Ya lo tengo aquí otra vez, el cansino este. Cúbrete, por favor. Sí.
¡No, hombre, no! ¡Me cago en todo, tío! Con lo bien que iba, tío. Hostia, tío, pero es que es muy chungo, tío. Es muy chungo. Madre mía, tío. Vale. A tomar por culo él. Vázquez, no, tío. Madre mía, tío. ¿Qué va, tío? Y ya tengo ahí uno, tío. O sea, de esa esquina es que me mata, tío. ¿Qué va, tío? Uf, ¿qué va, tío? Es que no, no. No lo entiendo, tío. Llevo aquí ya y me está hirviendo la sangre, tío. Es que... Vamos, yo creo que esta es la mejor arma, tío. Pues imagínate con las otras. Que se me funde la munición en nada. No sé, luego... Yo qué sé, probaré con la bracamante, tío, pero... Venga, voy a tirar... Nada, lo que yo diga. ¡Hala, que no lo ha matado! No, me cago en la leche. ¿Dónde estás, cabrón? Buah, si tengo ahí toda la peña, tío. Cabrón. Me he quedado sin amo. ¿Ya está? ¡Hijos de puta! ¿Dónde está el plasma termita ese, tío? ¿Dónde está el termita? ¿Dónde está? Aquí está. Vais a joderos ahora, cabrones. La que me habéis dado. Por aquí, por aquí, por aquí no. Me cago en la puta. Por aquí tampoco. Vale. Lo siento. ¿Lo siento? Será por matarlos, digo yo. ¿Ahora qué? Mira cómo ardéis, cabrones.
Podría estar con este arma todo el día. Venga, venga, armas, 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 armas. Pero me quedo con mi plasma. Justo la persona que quería. Hostia, ya está ahí el cabrón. ¿Puedo ayudarlo, señor Lucas? Vengo. Tenemos mucho que hablar. Señor. Maldito Alistair. Buh. Buen sitio para dejar una foto. Las catacumbas. Cargo de Billy. Westminster Catacombs. Perfecto. Oh, esto ya es el laboratorio de Tesla. Hombre, me imagino que no se lo habrá cargado, tío. Si no, no me puede ayudar en un futuro. Vale, bien. Ahí estamos. Ella tenía razón. Lo sabía. Te sacaré de aquí. Sigue aquí dentro. Ahora voy yo a buscarle, tranquilo. Tarde. Ya no podemos hacer nada. Hay algo que debo hacer. Capítulo 16. Un abrazo, hermano. Hostia, este arma también tiene que hacer pupita, ¿eh? ¡Alistair! Sabía que volverías, hermano. ¡Sal de las sombras, maldito seas! Tú y yo no somos tan distintos. Hago lo que debo. Protejo a los míos. Solo luchamos por el derecho a vivir. ¡Mientes! Algún día llegarás a comprenderlo. ¿Ahora qué? Perdóname, Grayson. No quería que esto acabase así. Mierda. Uf. Me había equivocado, tío. Me había dado al cuadrado. Venga, aquí. Venga,
Venga ahí. ¡Hola! Vaya hostia me ha dado. Venga ahí. Pero si me, realmente me mete un zarpazo y ya me deja. Toma, cabrón. Hostia. Esto es careto. Uf. Oh, mierda. Tengo algo en el suelo y no sé qué es. Oh, la he cagado. La he cagado. Me va a arrancar la garganta. Me he entretenido viendo una cosa que había en el suelo y me he liado, tío. Quería intentar cogerla y me he liado. Ah, es un madero, tío. Pues vaya. Pues me ha ayudado de mucho. Venga. Buah. Ahí está, ya está jodido. Ya está. Deberías de matarlo. Hostia. Que sé. Ese te ha dolido, ¿eh? Oh, me ha dolido hasta a mí. Ahí. He vivido demasiado como para no saber que este día llegaría. ¿Por qué, Alistair? Has combatido siempre a nuestro lado. He visto cosas que preferiría olvidar. Civilizaciones levantadas y destruidas por la inagotable codicia de la humanidad. El orgullo de los hombres masacrándose entre ellos en nombre de los supuestos dioses. Podemos expiar nuestros pecados. Pero ¿cómo puedes justificar las atrocidades que han cometido los tuyos? ¡Los míos! Los míos no son peores que los tuyos. ¿Y tu hermana? ¿O tu padre? ¿Era todo mentira? Y sí, mi padre. Los he querido como de mi sangre. Pero ellos no podrían siquiera entender la maldición que me persigue. Hijo mío. Hostia. Padre, perdóname. Soy yo quien suplica tu perdón. Nunca quise esta vida para ti. ¿Lo sabías? ¿Será cabrón? Siempre lo sospeché. Joder, vaya. Rescaté de la masacre. Vaya, Aguirre. De tu familia. Tu padre cayó bajo mi espada. Ah, muy bien. Pero el niño... No merecías tal suerte. ¿Cómo iba a quitarle la vida a un inocente? Confiesa ante el Consejo, Lord Canciller. Solo así podrás enmendarte por el caos que has provocado. ¡No puedo! Tal revelación socavaría los cimientos de nuestra orden. Así que voy a ser sacrificado. ¿Cuántos más deben morir para garantizar un silencio eterno? Es mi hijo. No puedo ser yo el que le quite la vida. Isobel
y el Consejo no deben saber nunca la verdad, o perecerá todo aquello que amas. No me pidas eso. Deberás cortar todo vínculo con los caballeros. La Orden debe permanecer unida. Ya no eres uno de sus heraldos. Termina lo que has empezado y desaparece. No, si encima la culpa es mía. Ningún hombre debería llevar esta vida. Se me ha cabrón el viejo, tío. O sea, me hace a mí parecer ser el culpable de todo. Que me van a perseguir por matar a este. Llegará el día en que se levanten todas nuestras cargas, hermano. Quizás sí, conozcamos la paz. Joder, que ya me da esta lástima, tío. A ver, tiene que pagar por sus crímenes, ¿no? Pero es la manera de hacerlo, tío. De hacerme parecer que yo soy el malo, de que he matado a un caballero. Vamos a esperar. ¿Qué? Tengo que darle R2 por narices, ¿no? Va a ser que sí. ¿Está bajando el arma? No. ¿Qué va? Está titubeando. Y el otro que no se mueve. Pues nada. Lo siento. Buah. Pedazo. Bueno. Bueno, pues ahí queda eso. Bueno, compañeros y compañeras, caballeros de la Orden, hemos llegado ya al final. Bueno, ante todo tengo que decir que el juego me ha gustado mucho, pero más adelante me gustaría hacer y pienso hacer un análisis del propio juego, del propio título, en el que ahí pues diré mis opiniones, siempre desde mi humilde opinión. Porque yo no soy crítico ni nada. Todo lo que me ha parecido a nivel interior mío. Pero bueno, como si tuviera que comprármelo otra vez, ¿lo compraría? Sí. Sí, porque a mí particularmente el juego me ha gustado mucho. Pero bueno, chicos, como decía, gracias por acompañarme en este primer Let's Play, en esta aventura. Espero que os haya gustado la historia tanto como a mí. Y bueno, nos vemos en el análisis. Y hoy en el análisis propio del juego. Un saludo a todos, compañeros. Hasta luego.